Hola, bienvenidos al canal un día más. Bueno, tengo la necesidad de hacer este vídeo así como me veis recién levantada, porque creo que necesito desahogarme más bien con las personas que realmente están todo el día apoyando los vídeos. Yo subí el vídeo este que os dije que estábamos estudiando, estoy súper contenta y súper orgullosa de ello. Y pues he tenido tantos mensajes, pensé al principio no voy a borrar ningún mensaje, lo voy a dejar todo, pero es que he recibido tantos mensajes que he tenido que borrar algunos, sobre todo los que insultan, ¿vale? Porque yo, esto es mi casa, al fin y al cabo, este es mi canal, mi casa en el que yo veo cada día, yo mis mensajes me llegan cada día al móvil, yo me asomo y veo los mensajes de, y levantarte y ver mensajes tan negativos a mí personalmente me hunde, pues me levanto ya como de mal humor, mal, no tengo esa necesidad, es como poner en tu puerta un insulto y te levantas cada día, abres la puerta y lo primero que ves es el insulto, ¿no? No tienes esa necesidad, entonces como en mi casa yo borro lo que me da la gana, aunque hablar así no me gusta, pero es que de verdad me enrabia porque, a ver, hay muchos nutricionistas, pediatras, no, psicólogos que se han metido en el vídeo, ¿vale? Y los que le han hablado bien, de verdad que, oye, pues muy bien, porque al final queréis defender lo vuestro, habéis estudiado una carrera y me parece perfecto. Yo en ningún momento, lo que yo he estudiado, la primera que he hecho de nutrición, he dicho que no me iba a dedicar a ello, que yo lo quería para mi familia, para mí. Entonces, hay muchas personas por Instagram que me han pedido el curso porque quieren hacerlo para lo mismo que yo, no para dedicarse a ello, sino para ayudar. Y ¿qué de malo tiene que yo quiera estudiar algo para ayudar a mi familia, para ayudarme a mí a alimentarme mejor? No sé qué tiene de malo, pero bueno. Parece ser que tendrá algo de malo, porque es que, claro, luego lo otro que estoy estudiando sí que lo voy a llevar a cabo y sí que me gustaría ayudar. ¿Por qué? Pues porque no hay muchas terapias alternativas, no es una terapia ni nada de esto. Pero bueno, cuando ya lo hago lo enseñaré, haré vídeos para ayudar desde aquí, es decir, haré vídeos para intentar relajar a los niños. Bueno, ahora estoy en la fase en la que nos enseñan cómo, pues eso, ayudar a niños con autismo y con TDAH. Es un curso homologado, es un curso con certificados, entonces, ¿por qué no es válido? ¿Por qué no son 8 años de carrera? No entiendo. Si yo estoy capacitada para ayudar, si yo me veo capaz de ayudar, está certificado, homologado, y a mí me dejan trabajar de ello, porque está permitido, porque con mi título yo puedo, con mi certificado, título, puedo trabajar de ello, no me lo va a impedir nadie. Es decir, es una cosa que podéis denunciar el vídeo al colegio, a donde os dé la gana, porque si yo estoy capacitada y a mí se me da bien, lo voy a hacer. Entonces, bueno, eso por una parte, ¿vale? No es nadie... ¿Quién? No es Dios nadie aquí para decirme a mí lo que yo puedo o no puedo hacer. Eso para empezar, ¿vale? Hay un montón de gente, no es Reiki ni nada de esto, pero bueno, hay un montón de gente haciendo clases de Reiki, de yoga, de meditación, de no sé qué. Yo no he visto a nadie en la cárcel todavía, ¿eh? Parece ser que tienes un canal y ya... hay gente que se piensa superior al resto de los demás amenazando y diciendo chorradas, porque es que son absurdas. De hecho, es que al principio tuve que llamar a la escuela y decir, mira lo que me ha pasado esto es real, y me han dicho, pero bueno, esto, ¿de dónde es? Y lo peor es que viene de psicólogos, todos estos mensajes, vienen de psicólogos o psiquiatras. Otra psiquiatra me ha insultado por aquí. Entonces, dejáis mucho que desear a estas personas, ¿eh? No el resto. Yo no voy a infravalorar a nadie como lo estáis haciendo vosotros con el resto de personas, porque es que hay una, me habló de eso, de que si el Reiki es una brujería, me puso, Reiki es una brujería que viene de no sé qué, el yoga es una secta, en no sé qué, y era psicóloga, porque yo tengo no sé qué, y luego otra que me dijo, yo tengo son cuatro años de carrera y otras cuatro de no sé qué, otras cuatro, y me dijo, sinvergüenza tú, que si eres psicóloga, tengas que venir a demostrar y aquí a plasmar un mensaje donde se te vea para demostrar algo que no tienes que demostrar, porque tienes tu carrera, que tienes que demostrar a nadie, tú eres psicóloga, y seguramente en la puerta de tu oficina, iba a decir, o de tu centro, pones psicóloga con tu nombre, no tienes la necesidad, hazte querer y quiérete tú misma. Si eres psicóloga, necesitas una terapia tú misma, porque no tienes esa necesidad de demostrar aquí a nadie nada, en serio, no la tienes. Ni yo tampoco, de demostrarte nada. Yo simplemente he contado algo que estaba contenta, y por aquí cuento muchas cosas, porque esto es mi blog, son mi blog de mi vida, y voy contando, no entiendo la necesidad que tenéis algunas de intentar demostrar cosas que no tenéis necesidad. No lo entiendo, yo voy a hacer muchos vídeos. Ahora, a partir de ahora que ya tengo una cosa hecha y la otra, voy a hacer muchísimos vídeos para intentar
Pues ayudar, igual que me han ayudado a mí, a mucha gente que hablo por Instagram con muchas familias que están agotadas mentalmente, que no pueden más con los niños TDAH porque no pueden más y no les reciben ayuda. Por muchos que me hayáis dicho también que hay muchos centros, etcétera, que hay becas, que no sé qué, no llegan a todo el mundo y no todo el mundo puede pagar un psicólogo cada semana para que ayude a sus hijos. Y muchas veces no ayudan tampoco porque no saben enfocarlo, porque me ha pasado con Alexis, es decir, porque tengo experiencia y porque tengo muchas familias que avalan que no ayudan de la manera a lo mejor que ellos necesitan. Entonces, no podéis tapar el sol con un dedo, no podéis porque os hayáis sacado una carrera a intentar frenar al resto que quiere ayudar. Puede haber mil maneras de ayudar, no todo el mundo que se saque una carrera está capacitado para ello. De hecho, la que me mandó el mensaje que me dijo sinvergüenza, tú no estás capacitada, ya te lo digo yo, ¿eh? Porque es que una psicóloga que insulta, que infravalora a los demás de esa manera, que tiene ese ego tan subido, no considero que seas una buena psicóloga. Yo no llevaría a mis hijos a alguien como tú, porque seguramente, al verte físicamente, seguramente esa energía la transmites, esa energía tan negativa que llevas encima la tienes que transmitir. Y yo, por ejemplo, soy de las que cuando veo a una persona me entra o no me entra, y depende de cómo me dé, pues, y nunca me suelo equivocar, ¿eh? Por desgracia nunca me equivoco, que siempre digo voy a dar una oportunidad y siempre acabo dándome cuenta de que si no me entra del primer momento por algo, aunque sea muy amable, simpático, simpática, agradable, hay veces que es que no, y es que al final acaba haciéndome algo que digo, ostras, que lo sabía. Entonces, soy de esas personas que la primera impresión cuenta mucho para mí. Entonces, si yo voy a una chica que tiene ese ego encima, ese intentar pisotear, esa manera de hablar tan obscena, porque es que encima era como muy desagradable el mensaje, tengo el mensaje capturado. Igual que también hay otras que me avisó, me dijo, bueno, yo solo te digo que el vídeo te lo pueden llevar al colegio de psicólogos y tal. Llevarlo, de verdad, si podéis llevarlo. Quiero ver qué pasa. Porque una persona en un blog hable de una alternativa a la psicología. Quiero que una persona, que me lo llevéis y denunciéis donde queráis, en serio. Porque es que es absurdo. Es tan absurdo y yo, de verdad, si yo pudiera... Mi hijo llega hoy, que está de viaje, llega hoy. Pues todos los mensajes y todas las capturas que he hecho, voy a intentar que él me mire de dónde vienen esos mensajes. Porque él ya sabe, porque eso es otra cosa. No todo el que tiene una super carrera es genial. Hay médicos nefastos, hay médicos buenísimos, que son los que curan, son los que hacen maravillas con el cuerpo humano. Hay psicólogos muy buenos, psicólogos muy malos. Hay terapeutas muy buenos, terapeutas muy malos. Esto va como va. No todo el mundo que se saca una carrera sirve para hacerla. Y esto está demostrado. Es decir, no es que lo diga yo, es que es así. Ya está, es que no hay más. Es que yo encuentro pediatras que son buenísimos y otros pediatras que son malísimos. Encuentro, yo qué sé, de todo hay bueno y malo. No todo el mundo somos perfectos. Igual que yo limpiando puedo ser buena o mala. O yo trabajando puedo ser buena o mala. Puedo ser, sabes que yo soy técnico en cuidado de enfermería. Puedo ser muy buena o muy mala. Entonces, yo cuando estaba trabajando, que sabéis que estaba trabajando, había mucha gente trabajando conmigo por esto del COVID, que se ha metido mucha gente, yo he estado 2 años estudiando, porque en mi época eran 2 años, y ahora pues hay menos tiempo, pero bueno, igualmente, hay títulos en el INEM que te los dan de un mes o así, y estaban trabajando con ese título y no son peores que yo, ¿eh? Os puedo asegurar que había gente trabajando con títulos de estos que trabajaba igual de bien que yo. Hay cosas que... No necesitas tener una super experiencia o un sub para hacerlas. Entonces, quiero decir con esto, no estoy infravalorando ninguna carrera, ¿eh? Ni mucho menos, no lo toméis como siempre. A lo que vosotros queráis y las palabras las cogéis como vosotros queráis. Ni mucho menos. Solamente quiero que no infravaloréis tampoco otras alternativas que haya para ayudar a la gente. Y punto, ya está. Solo eso quiero que quede claro. Porque los que tenéis una carrera universitaria de tantos años y tanta experiencia, no tenéis la necesidad de entrar en un vídeo de una persona que tiene... No llego a 30.000 suscriptores a decir nada. Es que no la tenéis la necesidad. Es que no lo entiendo. Yo hubiera estudiado, que me hubiera gustado estudiar psicología. Lo que pasa es que por mis capacidades no he podido, ¿vale? Por desgracia para mí no he podido. Si yo tuviera esa carrera, no tendría necesidad de verdad, ni mucho menos, de meterme a nadie que esté o dando Reiki, o dando terapias de masaje, o dando a meterme y decirle que eso no sirve, que lo que sirve es lo mío. Que son unos sinvergüenzas todos por intentar hacer algo quitando tu trabajo a ti. Tu trabajo no te lo va a quitar nadie. Lo primero que hacemos a alguien cuando nos encontramos mal es ir al psicólogo o al psiquiatra. Cuando vemos que no podemos, que no sirve, buscamos otras alternativas. Pero primero
por lo menos en mi caso, en nuestro caso, siempre vamos al profesional. Si vemos que no puedes, probamos varios, porque en mi caso es que hemos probado varios. Si vemos que no funciona, pues alternativas. Es que no hay otra, no hay más. Cada uno en su vida y en su casa hace lo que le da la gana. No podéis negar o no podéis impedir que la gente intente estar mejor de la manera que sea. Entonces, por favor, tener un poquito de empatía con el resto del humano. No queráis ser dioses. Hay nadie mejor que nadie. Y yo os digo una cosa. Mi hijo, por ejemplo, lo que iba a explicar, él lleva desde muy pequeñito, es un crack. Mark ha sido pues, desde muy pequeño. De hecho, lo llevamos cuando nosotros nos fuimos de Almería a Barcelona, cuando entró al cole, nos dijeron de hacerle un test de inteligencia porque era un niño muy inteligente. Necesitaba aprender más y más y no podían... Querían pasarlo de nivel, bueno, una historia. Con Mark fue una historia, es un niño muy inteligente. Y los ordenadores, sin tener experiencia ninguna, es un niño que se mete en cualquier cosa, se mete y te hace locuras con el ordenador. Ahora está estudiando robótica y cosas del ordenador, pero en ese momento, cuando él las ha hecho, no tenía ningún título y es un crack. Es un hacker perfectamente, porque es que no todo el mundo que tiene la carrera puede hacer eso que hace él. Quiero decir con esto, ¿vale? No estoy, ya os digo, no estoy infravalorando ninguna carrera y todos los títulos son buenos. Estoy esperando que venga él, porque viene hoy, llega hoy, para los mensajes que he captado y demás, saber de dónde vienen. De verdad, más que nada, los mensajes insultantes y la gente que ha insultado, saber dónde están, ¿vale? Las IPs para no ir. Para no ir, de verdad, porque es que me parece increíble. Me parece surrealista que personas que tenéis carrera tengáis la necesidad de demostrar nada, porque es que no la tenéis, no tenéis esa necesidad de demostrar o que es que intrusismo, no, de verdad. Hay otra persona que me lo dijo bien, además, que es una seguidora de hace tiempo, que me dijo que sacarse el título de nutrición sin haber sacado el grado superior es intrusismo. Y bueno, pues realmente sí, si te quieres dedicar a ello y tal, y tienes clientes, y le quitas clientes a una persona que lo hace, pues sí, puede ser intrusismo, pero os digo una cosa, yo no me voy a dedicar a ello, pero ahí así, donde yo me he sacado el curso, ahí, bueno, te sale la estadística, 10.000 personas que se han sacado el título ahí. Y os puedo asegurar que están trabajando de ello, seguro, porque no te lo sacas. Gente que se saque el título como yo, para estar en casa y trabajar desde casa, quiero decir, a ayudar, poca gente paga un título, con lo caro que valen los títulos esos, para no trabajar en ello. Entonces, que quede claro que por mucho que queráis tapar el sol con un dedo, no vais a poder, es decir... Que es malo, pues sí, que tú te hayas sacado una carrera que te haya costado 8 años y que ahora venga otra persona y se saque en un año o dos el título y pueda hacer lo mismo que vosotros o parecido, no sé si es lo mismo porque no he estudiado yo el grado superior, he estudiado esto, son 600 horas, no es lo mismo, es decir, son pues vas viendo pues el profesor online y demás, no sé si es lo mismo, no creo que sea lo mismo, pero bueno, al fin y al cabo, el resultado es que puedes hacer dieta. No serán tan buenas a lo mejor como las que se han sacado de la super, no lo sé, ¿vale? Pero que hay gente trabajando de ello. Así. Entonces, porque yo suba esto, no intentéis insultarme ni menospreciarme a mí porque yo haya hecho esto. Si yo lo he dicho, claro. Ahora, lo otro sí que quiero sacármelo y sí que no hay ningún grado superior. Es decir, lo otro, si lo quieres estudiar, es ahí y punto, no hay más. No hay ningún grado superior y sí que me quiero dedicar a ello porque el que lo hace, pues lo hace igual que yo. Entonces, no voy a quitarle, no soy intruso de nadie, ni voy a quitarle el puesto a nadie por hacerlo, pero quiero decir que ni a psicólogos ni a psiquiatras, es decir, porque cada uno tenéis vuestro puesto. Y cada cosa sirve para una cosa diferente. Igual que vosotros servís para una cosa, por ejemplo, un psicólogo, pues a no ser que sea especializado en algo, pues el psicólogo no sirve para, por ejemplo, como digo yo, pues enseñar, por ejemplo, a un niño a dormir. Por ejemplo, podéis dar una pauta, pero no sé cómo explicaros. Haciendo ejercicios para los niños, enseñaros a dormir. No sé, son cosas que son completamente diferentes a la psicología. ¿Que sirven para que se encuentre mejor la persona y demás? Sí, pero que no es psicología. Entonces, después de todo esto, espero que lo entendáis y que dejéis de menospreciar a nadie, de meteros a insultar, de poner, ya digo, que estoy últimamente, que me resbala todo, pero hay cosas que tengo la necesidad de explicarlas por aquí, sobre todo para eso, para que, de verdad, evitar, como personas que sois humanos, y digo yo que tendréis, cuando habéis estudiado cosas así, tendréis empatía con el resto. ¿Cómo podéis pisotear de esa manera a la gente? Intentar darle la vuelta a lo que están hablando para meterlo en vuestro camino, para poder discutir con esa persona. ¿Qué necesidad tenéis?
no tenéis la necesidad de discutir con una persona que a mí no me conocéis, es que no me conocéis ni a mí ni a Guillermo. Ojalá pudiera, podíais conocer a Guillermo, por ejemplo, porque una conversación con él es súper interesante en todos los aspectos. Es decir, es una persona que hablando te relaja, es una persona que calma, es una persona que simplemente con una conversación con él, pues puede llegar a ayudarte, sin tener ningún título ni nada, te puede llegar a ayudar. Simplemente una conversación con él, de lo más normal, es una persona que transmite mucho y, bueno, pues yo invito a quien quiera a que venga y nos tomamos un café. De verdad, y nos conozcan. No puede ser que por el simple hecho de decir algo ya tenéis que juzgar a la gente. No juzguéis a la gente sin conocerla. Si no me conocéis y por aquí solamente saco una cuarta parte, subo un vídeo a la semana o dos y una cuarta parte de las cosas que hacemos, no me conocéis, no nos conocéis. No podéis juzgar a algo que no conocéis. Entonces empecemos por ahí, de tener más empatía con el resto. Y ahora vendrán muchos comentarios de cómo te enrollas, qué pesa eres, no te entiendo cuando hablas. Me da igual, de verdad me da igual. Creo que lo que quiero transmitir lo estoy transmitiendo. Creo que las personas que quiero que les llegue les va a llegar. Porque he bloqueado a muchas de estas personas, hasta psicólogas, que insultan, que no... Pero bueno, tengo ahí los textos para que mi hijo me diga más o menos dónde están situados. Las IP para saber más o menos dónde lo tengo que ir. Más que nada, te digo, no por información vuestra, porque no quiero ninguna información vuestra, no la necesito. Como vosotras, que sí que tenéis la necesidad de... inculcar a ver dónde he estudiado. Me han llegado mensajes por Instagram intentando saber ahí, me he dado cuenta. No tengo la necesidad. Simplemente de saber dónde están, más que nada por eso. Pero si por esta zona y por esta, no se me ocurriría a mí nunca ir a un psiquiatra o a un psicólogo, porque es que habéis dejado que desear, de verdad. Y a los demás psicólogos, psiquiatras increíbles que hay con vuestras carreras, que ayudáis tanta gente, de verdad, enhorabuena por ello. Ya te lo digo, me hubiera gustado a mí serlo, no he podido porque mis capacidades, lo que le dije también el otro día a una, no todo el mundo tiene la suerte de poder haber estudiado lo que vosotros, y tenemos que conformarnos, porque yo a lo mejor me hubiera estudiado también, me hubiera gustado estudiar nutrición, los grados, no tengo la capacidad ahora mismo, y ahora estoy estudiando, por lo que digo, porque con Guillermo me ayuda a concentrarme, a la concentración, etcétera. Y pero no, yo sé que no sería capaz de estudiar 8 años de carrera, no, porque no estoy capacitada. Entonces ya está, vamos, cada uno lo vamos a conformar con lo que nos ha dado la vida, con lo que nos ha dado, y ya está. Ya está, y no me voy a enrollar más porque soy muy repetitiva. Tengo una falta, que es que vuelvo a repetir lo mismo, pero bueno, que creo que me habéis entendido. Perdonad a los que no gusten este tipo de vídeos, pero es que tenía la necesidad de hacerlo. Y de todas formas, voy a subir mucho más vídeos de motivación para intentar animar a mucha gente que me sigue, que de verdad que no sabéis los comentarios que me han llegado por Instagram de personas que estáis mal, que os ayudo, que habéis pasado un cáncer, de verdad, y os ha ayudado mis vídeos. Quiero decir que no todo es ir a terapia. Hay veces que ayudan unos vídeos. Yo, hay un momento en mi vida que lo pasé muy mal, que no voy a explicar porque no me gusta explicar estas cosas, pero tuve y además muy jovencita, con 17 años, me pasó algo muy fuerte en mi vida. Y me hundí, estuve en un pozo en el que me sacó mi madre, realmente, tengo que decirlo, me sacó ella. Las terapias que yo hacía, psicólogo y psiquiatra, eran mucha medicación. A mí no me ayudaba nada ir al psicólogo. De hecho, no quería ir. Me obligaban a ir y no quería. Y me ayudaba más, por ejemplo, pues eso, hablar con mi madre. Mi madre me nos llevaba. Íbamos a tomar un café, mi madre y mi hermana. Y eso es lo que me ayudaba a mí a superar todo eso. No quería. Dejé de ir al psicólogo. El psiquiatra iba para la medicación. Que luego, poco a poco, yo solita me fui quitando poco a poco. Y estaba en un agujero metida en el que yo pesaba muy poquito. Es decir, yo siempre he sido muy delgada. Pesaba con 17 años, 18, unos 53 kilos o así, y llegué a pesar 43, 45, es decir, estuve ahí a punto de que me tuvieran que ingresar y ponerme, porque todo lo que comía lo vomitaba, no porque tuviera enfermedades ni de anorexia, ni bulimia, ni nada de esto, ¿vale? Era todo el estado de nervios. Me pasó algo fuerte, se me metió en el estómago y yo no era capaz de comer, entonces mi madre no sabía qué darme, la pobre, compraba comida, iba al McDonald's cada día porque era lo único que me entraba, una hamburguesa, dos bocaditos, y me aguantaba en el estómago. Y fui a una terapia que me acordaré siempre, una persona que no recomiendo, nos dijo, mira, está todo perdido, ¿no? Porque al final vas a tener que ingresarla, que le pongan medicación, no sabemos, medicación no, tubos, no sabemos si va a funcionar o no. Es como darte por perdido, ¿no? Es como, bueno, tiras la toalla y no sabemos lo que va a pasar. Pues llevarla a este sitio, que bueno, que puede funcionar.
¿Podéis creer que salí de allí? Y no voy a contar qué es ni nada, porque es que puede parecer absurdo. Era una persona muy mayor que hacía masajes, y esa persona me hizo un masaje como relajante con aceites y demás. Yo salí de allí y me acuerdo que me subí al coche y decía, ¿qué tal? Digo, bien. Yo estuve llorando toda la terapia, por cierto. Cada vez cuando era un hombre mayor, empecé a hacer el masaje, y yo lloraba todo el rato, lloraba, lloraba, y me hacía un masaje en el estómago y me acuerdo que me decía, tócate aquí. Y el corazón me palpitaba en un lado de la barriga. Era una cosa muy extraña, ¿vale? Son cosas que si no las vives, no puedes. Este hombre, ya os digo, era mayor, muy mayor, y hacía este tipo de masajes y tal. Me hizo el masaje y después cuando terminó me recolocó como el corazón y ya me palpitaba en el ombligo. Y me dijo, lo único que te ha pasado es que te ha llevado ese gran... Me explico esto, ¿vale? Y voy a explicar, te digo que no me gusta contar estas cosas, pero la voy a contar por si puede ayudar a alguien en el sentido de entender alguna cosa. Este señor colocó en el ombligo el corazón y me dijo, esperaros que voy a decir las palabras que me dio. Me dijo, es que de ese impacto que te has llevado, ¿no? De ese sufrimiento, de ese mal tan grande que te has llevado, se te ha descolocado como el corazón, ¿no? ¿Qué pasa, mi amor? Venme, que yo te lo arreglo, ven. Te ha descolocado esto y entonces te ha desconfigurado, ¿no? Se puede decir que fue así. Bueno, pues yo salí de allí, fui al coche, llegué al coche. Yo no tenía hambre nunca. Es decir, yo era una cosa que es que yo hambre no tenía nunca. Yo no quería comer nada. Y llegué al coche y dije, me apetece una sopa hoy. Y mi madre se quedó sorprendidísima porque estaba pidiendo comida. Que yo no quería nunca comer. Y digo, me apetece una sopa. Y llegué a casa. Toma, toma cariño. Y me comí la sopa y no la vomité. Que yo esto era comer y me empezaba a darle vueltas y lo vomitaba todo. Y a partir de ahí me curé. Es decir, empecé a comer la sopa. Al otro día desayuné un vaso de leche, no me acuerdo con qué, pero me lo bebí. Que yo llevaba tiempo ya hasta mes sin beber leche. Solo asimilaba un poquito de zumo de naranja. Algo bebido así muy líquido, que si no, no lo asimilaba. Un vaso de leche con colacao. Comí ese día bien y así poco a poco me recuperé. Y cambié completamente todo. Es decir, no mis pensamientos. Es decir, quizá esa ansiedad me quedó un tiempo, esa ansiedad de pensar en lo que había pasado me quedó un tiempo, pero en ese momento pues mi cuerpo se empezó a funcionar otra vez y volvió otra vez a lo normal. Quiero decir que hay veces que las cosas que no pensamos o que más absurdas pueden ayudar a alguien. Pues eso, que nunca subestiméis a nadie por lo que haga, no ríais de nadie por lo que haga, porque nunca se sabe si vas a poder necesitar algo de esa persona cuando ya no sepas qué hacer, por algo que pasa que muchas veces no sabemos qué hacer, cómo actuar, puede ayudarte la persona que menos pienses o menos creas. Que no tenemos que menospreciar a nadie, que nunca sabemos lo que nos va a hacer falta en esta vida o lo que vamos a necesitar, que estamos desesperados y no sabemos a dónde acudir y te puede ayudar la persona que menos piensas que te puede ayudar. Así que bueno, que en mi casa hemos sido bastante para estas cosas. Y al final, pues mira, tienes que comértelo con patatas. A mí me curó ese hombre, porque tengo que decir que me curó lo que yo tenía. Entonces, siempre digo atea, pero soy agnóstica. No creo en ideologías de estas así muy esto, pero sí que creo en las energías. Y creo que hay personas que con un simple hecho de hablar contigo te pueden ayudar, te pueden animar, te pueden beneficiar. Entonces, bueno, ¿sabéis que me he dado cuenta que al final el humano es maligno? Somos malos por naturaleza, es decir, somos peores. Los animales matan por necesidad de comer, matan, pero el humano es que mata o intenta pisotear para sentirse bien. Porque mirad, sigo a varias chicas, muchas personas, y de verdad cada día me encuentro más vídeos de gente que sube vídeos a TikTok, sube vídeos y tal. De hecho, una chica ha perdido el trabajo porque subió vídeos en la hora de trabajo, en la hora de descanso o en las horas que no tenía menos trabajo, y la han despedido porque ese vídeo se lo han enviado a los jefes del trabajo. Y otra chica que ha tenido que borrar todo lo que tenía, que era de humor, era un canal de humor, y ha tenido que borrarlo porque les ha llegado también, se lo han enviado a los jefes. Estas cosas, de verdad, son las que... Esto como, por ejemplo, o la amenaza de, no, pues vamos a mandar el vídeo, pues lo podemos mandar a la de esto de psicología para que os denuncien, se os puede caer el pelo. A mí no se me va a caer ningún pelo, ya os aseguro que no.
Es que no puedo, no todo podéis controlarlo, es decir, no podéis controlarlo todo, no podéis amenazar a la gente con que deje de hablar o de decir cosas porque denuncio, denuncio, denuncio. Y mandar vídeos, ya os digo, al trabajo. Por suerte yo no tengo ese miedo, ¿no? De que a mí me manden a un trabajo un vídeo porque no pasa nada, ¿vale? Pero es que tengamos que andar con miedo, que no podamos hacer un vídeo de humor porque le van a mandar van a darse cuenta y van a mandar corriendo. Otra, por cierto, dice que le preguntó por Instagram: oye, ¿en qué, dónde trabajas para ir a verte, tal, no sé qué? ¿Qué pensáis que hizo esa chica cuando le preguntó qué tal? Sale la chica grabando un vídeo y dice: pues no me ha venido esta sinvergüenza a preguntarme que dónde trabajo y demás, porque iba a pedir información sobre unas cosas. Y ha mandado un email que lo recibo yo diciendo que mira lo que estaba haciendo, que me despidan porque mira que lo que hago en las horas de trabajo. Y dice la chica: yo lo hago cuando estoy en la hora de la comida, cierro la tienda y grabo en la tienda. Y dice: porque hace como también video tumor y se ve como mejor, ¿no? Si esos que escucháis están jugando los niños. Se ve detrás pues la tienda y queda como mejor, ¿no? Que hacerlos en su casa. Y dice: entonces la hora de mi comida yo la dedico a lo que me da la gana. Dice: y soy yo la que recibo los emails. Imaginaros al punto que llega el humano, tan malval, tan de verdad, con la que tenemos encima liada, y que aún haya gente que se dedica a eso en vez de estar intentando pues ganarse la vida haciendo algo, porque os puedo asegurar que hay mucha gente que es que ni eso puede, y en vez de dedicarse a otras cosas se están dedicando a intentar pisotear al que pues intenta pasar pues con humor, un poquito con humor. Dime, cariño, voy, ahora te lo doy, voy, ahora te lo doy, cariño, con humor un poquito pues estos malos tiempos. Pues mirad, imaginaros, veo estas cosas y cada vez más, cada vez más. Cada vez sube más gente vídeos de gente que coge los vídeos que hacen y se los envía a las empresas para que vean lo que hacen. Que luego las empresas despiden a la gente, que no sé por qué, porque cada uno en su tiempo libre puede hacer lo que le da la gana, pero parece que hoy en día está todo mal visto y que hoy en día, pues, según qué empresa, no le gusta según qué cosas. Voy a ver qué quiere Martín. Entonces, absurdo completamente todo. Somos todos, no sé, está el mundo volviéndose al revés. Yo cada vez estoy más loca, cada vez le doy más vueltas a las cosas y pienso, pero ¿qué necesidad tenéis de hacer este tipo de cosas, Dios mío? De insultar, de meteros, de menospreciar a la gente, de mandar mensajes a empresas con la gente que está... Porque hace humor, es decir, hay unas chicas, las chicas estas que os digo se dedican a hacer humor de tienda, ¿no? De dependiente a tienda. Yo pues soy la dependiente y entra la persona ahí y yo le contesto, ¿no? Como te gustaría contestarle cuando yo estoy de cara al público, y es verdad que muchas veces viene alguien pues a descambiarte algo que está en mal estado y tal, y te apetece contestarle mal. Pues lo que hacen ellas es, ¿cómo le contestarías tal? Y a lo mejor pues mira, señora, vaya usted por donde ha entrado y no sé qué, bueno, cosas así. Y te ríes porque al final dices, ostras, te ves en la tesitura, ¿no? De esa persona. Y que veas que eso llega a los jefes. Pero vamos a ver, es humor, al fin y al cabo es humor. Pero como es que ahora tenemos toda la piel muy fina para lo que queremos. Solo para lo que queremos. Luego, si te ven hundida, hay que, como una chica que ha perdido el trabajo por esto, porque han enviado, trabajaba para un ayuntamiento en Barcelona y han mandado a los superiores los vídeos que la chica ha hecho en el confinamiento. Que era, estaba trabajando, pero no había nadie, entonces claro, pues la chica pues grababa por allí. Pues yo me he quedado muerta, he perdido su trabajo porque la chica ha grabado, ella pidió disculpas y dice, sí, es verdad que grababa en horas de trabajo, y dice, pero mi trabajo estaba más que hecho y se ha hecho muchísimo más de lo que tenía que hacer, porque realmente no había faena porque no entraba nadie. Si la chica es limpiadora, limpia baños y demás, y no había nadie usándolos, pues no vas a limpiar los baños todos los días, digo yo, no sé, no sé cómo funciona, ¿vale? Pero bueno, que la cuestión es que la chica pues ha grabado alguna cosa y pues la han echado. ¿Mal hecho por su parte? Pues sí, quizás en horas de trabajo, aunque no tengas que hacer nada, pues te buscas otra cosa. Pero bueno, que mandar un vídeo, de verdad, estas cosas es que a quién se le ocurren, a gente muy malévola. Y bueno, esto es lo que hay detrás de la pantalla. Quiero decir que aquí muchas veces detrás no sabemos quién hay y la maldad que lleva. Y como veis, muchísima maldad hay detrás. Entonces hay que andarse con pies de plomo. Bueno, nada, que ahora sí me despido y nos vemos en el próximo vlog.